Quiero que se fijen en esto. 107.000 dislikes versus 96.000 likes. O sea, es un vídeo que tiene más dislikes que likes. Y se supone que es el vídeo celebración del YouTube de este año. ¿Por qué? Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Games. Lo primero es pedirles disculpas por este aspecto deplorable que tengo seguramente. Tengo fiebre incluso, estoy jodido, seguro que se me nota en la voz. No he pensado hacer vídeo hoy. Ni hoy ni mañana, he estado acostado hasta hace nada. Me he hecho una siesta de 5 horas de esta con fiebre, tosiendo. Estoy jodido, pero acaba de salir el YouTube Rewind de 2018. Y ya el año pasado me callé, no dije nada, saltó mucha polémica y tal. Y yo dije, pues no voy a decir nada. Pero este año lo vi y dije, bueno, tampoco voy a decir nada, voy a verlo. Y ya nada más empezar salió algo que dije, tengo que hacer un vídeo de esto porque tengo cosas que decir sobre lo que va a salir aquí. Para el que no lo sepa, por si alguno es nuevo en YouTube, ha estado viviendo debajo de una piedra o algo así en los últimos años. YouTube hace un vídeo todos los años recopilando lo mejor de YouTube de cada año. Y hago esto porque la polémica del año pasado fue bastante grande sobre si de verdad lo que salía aquí era lo mejor de YouTube de ese año o lo que ellos querían promocionar. Ya les contaré más al final de este vídeo, haré mi comentario. Vamos primero con la reacción. Son 8 minutillos. Este vídeo no va a estar monetizado, ya se los digo, hay un montón de canciones, música y tal que me van a reclamar, pero espero que no haya problemas por reaccionar a un vídeo de YouTube dentro de YouTube, hecho por los propios jefes de YouTube, si yo lo hago. Bueno, en fin, vamos a empezar. Miren quién sale nada más empezar. Will Smith. Ya, es rewind time. Voy a parar estos momentos. Les dejaré el link abajo en la descripción por si quieren ver el vídeo entero sin cortes, sin que pare para comentar o cualquier cosa, por si quieren compartirlo con sus amigos, lo que sea. Pero tengo que parar para decir algo. Nada más empezar el YouTube Rewind de 2018, que es lo mejor de YouTube de todo el año, sacas a una persona que no es youtuber, que es actor de Hollywood, súper famoso. ¿No les da eso ya que pensar bastante sobre el cambio que ha dado YouTube en los últimos años? O sea, antes aquí salían youtubers. Gente que desde sus casas se grababa o en la calle para hacerte reír, gente, personas cercanas, estrellas de YouTube, que las hay. Pues no, ahora YouTube saca estrellas de Hollywood. Ya comentaremos un Yeah, poco if más I de eso. control Rewind, I would want Fortnite and Marques Brownlee. Fortnite, ¿eh? Era lógico que saliera That's what you Fortnite. wanted. You know who I would have asked for? Quit horsing around. Play me some of that jumping music. Okay. Ojo, vale. Vieron ese, ¿no? Ninja. Estamos hablando del streamer número uno de Twitch. O sea, es una estrella de Twitch. Realmente lo que hace Ninja es en Twitch y de los directos que hace, hace highlights, es decir, coge recortes y los sube a YouTube. Como mejores momentos y así. Pero él a lo que se dedica es Twitch. Esto es un movimiento también de YouTube en plan, diciéndole a Twitch cara a cara, tenemos a tu estrella. Es nuestro ninja. ¿Saben? Es como una competencia ahí muy fea. Y lo que dijo básicamente Will Smith, dice, si yo controlara el YouTube Rewind, metería Fortnite. Y aquí tenemos la guagua de Fortnite. Lógico. O sea, Fortnite tenía que salir en el YouTube Rewind. Eso lo veo normal. You said A ver qué más pasa. Jumping music. Luzu. Todo el mundo, fuera. Ahí está Luzu. Menos mal. Otro que, por cierto, medio abandonó YouTube y está en Twitch. Ninja controlando la guagua. Eso me gusta. Y este tío, la verdad, personalmente no lo conozco. ¿Ese es Marcus? Quiero a Liza. Vale, esa era una Viner famosa. Que ni siquiera es YouTube. Bueno, youtuber porque sí, pero vamos, que empezó haciendo Vines. Apparently, we control Rewind this year. Y'all, we can do Luisito, we want. El Rey Palomo. What do we do? Eso es un youtuber, ¿vale? Y lo ponen ahí como medio de lado. Espero que salga un poco más. Casey Neistat. K-pop. Coreanos. Bueno, esto también debería salir, sí, vale. Hasta Casey Neistat. Ese sí que es famoso y es youtuber. Está bien que esté. No conozco al resto de personas. En alemán. Pushing blanco.
Rewind needs more science. Could we do an experiment? Love that. Melting lipsticks. Bueno, lo de la ciencia. Lo de la ciencia es lógico que también salga. Saben que en YouTube hay un montón de vídeos de ciencia, experimentos y tal, que tienen un montón de visitas. Entonces está bien que le hayan dedicado un apartado, ¿no? Están como repasando, cada uno diciendo lo que debería tener YouTube Rewind este año. Me gusta la idea de que cada uno vaya diciendo, y suelen decir lo que va relacionado con cada uno, claro. Estos que dijeron lo de la ciencia seguramente harán vídeos de eso. No los conozco, ¿Japoneses? No, coreanos. Claro, por el pelo tuve que verlo sabido, ¿no? Pero sí. Comida. Un perrete. Oh, no me importa todo lo más, es un perrete. O sea, eso está bien. Los perros siempre están bien. Mete todo lo que quieras en el YouTube. Igual. Vale, aquí ya estamos otra vez de lo mismo. Marshmello. ¿Quién es Marshmello? Un DJ súper famoso, totalmente ajeno a YouTube. Lo último que supe de él es que participó en un torneo de Fortnite. Pero, en fin, es youtuber, ¿no? O sea, no, hasta donde yo sé, Marshmello es un DJ súper famoso, ¿no? Un cantante, o sea, no cantante, la fiebre está haciendo mella en mí. Quiero decir un artista famoso, ¿vale? Marshmello, how about yodeling kid? Without a ribbon. Vale, ese tenía que estar sí o sí. Ese tenía que estar sí o sí porque fue un meme súper gracioso dentro de YouTube. Me parece bien que lo hayan metido. Ahí está el tío. El challenge este es famosísimo. Está bien que haya estado. Oh, la araña, tío. Una araña súper famosa de YouTube. Esto es como una parte de animación dentro de YouTube, ¿puede ser? Mira, Markiplier. Vale, entiendo. Who proved it's okay to talk about mental health this year and showing their viewers that it's okay to go through tough times like that. It takes a lot of bravery to. Vale, esto me parece súper hipócrita. Me parece súper hipócrita que YouTube diga, ¿saben quiénes tienen que estar en este vídeo? La gente que ha apoyado a la salud mental, la gente con problemas y tal. Sale Markiplier, que todo el mundo sabe que es la mejor persona del mundo, que siempre está con causas benéficas y tal. Súper hipócrita, ¿por qué? Porque si tú hablas de un tema como el suicidio en un vídeo, te lo censuran. El propio YouTube te censura el vídeo. Entonces, ¿de qué me estás hablando, YouTube Rewind? O sea, porque es una causa, supuestamente es un tema polémico. Y tú no puedes hablar de temas polémicos, no puedes hablar ni de depresión, ni de sexualidad, ni de suicidio, ni de orientación sexual, ni nada así. Todo tema que sea problemático, YouTube te lo censura y te lo taguea o para mayores de 18 años o como no recomendado. Entonces, ¿qué me estás contando? Y precisamente tú, YouTube, que te hiciste famoso por lo del tema del tío, ya saben... No sé ni si lo puedo decir, pero bueno, el youtuber famoso que se encontró un tío colgado de un árbol. Va. Entonces está como intentando lavarse la imagen, ¿no? Vale. Por favor. Can we also give a moment to Asian representation in entertainment this year, Major? Esto me está dando, en serio, me está dando arcadas este vídeo. Está como en plan. No, vamos a hablar de todo lo guay y todo lo bueno, qué buenos somos. Vamos a hablar de los drags, vamos a hablar de distintos tipos de sexualidad. Y en plan, somos súper abiertos de mente y apoyamos a todo el mundo. Cuando no es verdad, cuando no es verdad. Todo tema que tú saques medio así polémico, que no les interese, te lo taguean mal. Y aparte, suena como súper forzado en plan, somos la mejor empresa del mundo, es súper guay y todo el mundo es bonito y podemos hablar de todo. Es como que sobra, ¿sabes? Hazme un vídeo divertido con lo mejor de cada año. No vayas de... Esto suena más a propaganda
que a vídeo recopilatorio, ¿sabes? Pero bueno. Como para... Chos, ¿y estos pobres todos obligados a decir esta mierda? Hombre, hombre, no podía faltar, no podía faltar. Y a todo mundo que ensinó... Ou que aprendeu alguma coisa nesse ano. Hostia, este tio é um professor de matemática. He visto vídeo suyo. Que crack. Saludo a los niños que siguen sus sueños. Yo quiero agradecer a toda la comunidad que siempre Luisillo, apoya en buenas y malas. Quita de la cuarga. Quita al latín. El aire y el aire. I want to give a moment. ¿Esto es un anuncio de Benetton o qué? All of the comments and messages I got made me feel like I wasn't alone. Me sobra toda esta mierda. Esto es más como para lavarse la imagen de cara a los medios que por otra cosa. Comentarios. Let's give the people what they want. Hostia. Música, ¿vale? Música. Esto es una parodia de Kanye West. Al vídeo que hizo con Lil Pump. Fútbol. Está bien que haya fútbol, hay mucho fútbol en YouTube. Qué guapo esta imagen, tío. No sé quiénes son, pero guapísimo. Hombre, son YouTube, son ahí, tienen dinero para hacer un super vídeo. O no, ASMR. Tenía que estar el ASMR. Fortnite. El vídeo básicamente es Fortnite. Bailes del Fortnite. Bueno, se supone que sacan este contenido de comentarios. Más fútbol. Dame tu cosita. Vale. Memes, está bien que hayan memes. Oh, tío, el Baby Shark. Baby Shark. Qué guapo, tío. Para los niños. YouTube Kids, está bien que esté también en la recopilación. Tiene que haber un poco de cada de lo que ha pasado en el año, ¿no? Pero... La música, atentos, porque es súper, súper buena. Siempre cada YouTube Rewind. Vale, y vuelven a Will Smith. Oh, that's hot. Ojo a esto, ojo a esto. Ya acabó. Y miren esto, este es el de Primitive Technology, si no me equivoco, un tío que construye cosas y tal. Y miren los youtubers que salen. No conozco a nadie. Solo, bueno, Casey Neistat sí. Lo de la ciencia que les dije. Marshmallow, que es un DJ. Animaciones, vale, claro, salió... John Oliver es de un... De un late night de la televisión, que yo sepa, no es youtuber. El Rey Palomo le pusieron entre paréntesis, que bueno. Bueno, Hannah Stocking, también una Viner. Y los demás, la verdad es que no los conozco, tío. No digo que no sean conocidos, digo que yo personalmente no los conozco. Hay tantos canales, gente. De Hood Internet. La música este año fue más floja que otros años, ¿vale? En mi opinión, una de las cosas de las que se quejó mucha gente el año pasado es que salían sobre todo artistas, cantantes, gente que ni siquiera tenía un canal en YouTube como blogger ni nada así. Por lo menos Will Smith ahora mismo está intentando ser youtuber, ¿saben? Tienen vídeos hablando de sus experiencias y tal, que me parece genial, aunque venga de Hollywood. Tienen su derecho también a estar en la plataforma, aunque no hayan nacido aquí. Pero... Lo que se quejaba la gente es, ¿por qué no sacas a youtubers? O sea, saca a estrellas que salieron desde aquí. No te intentes hacer como de cara a los medios el guay, ¿sabes? En plan, miren todos los artistas famosos que tenemos aquí. Para eso ya tenemos la tele. Y este año parece que lo intentaron corregir. Tuvo muchísimo hate. Quiero que se fijen en esto. 107.000 dislikes versus 96.000 likes. O sea, es un vídeo que tiene más dislikes que likes. Y se supone que es el vídeo celebración del YouTube de este año. ¿Por qué? Más dislikes que likes. O sea, es que... Por algo es. Y es por lo que yo les digo. YouTube se esfuerza en alejarse de lo que fue cuando nació.
una plataforma alternativa donde la gente podía ser ellos mismos, donde había libertad, donde tú podías subir lo que quisieras y donde tú podías estar aquí y compartir cosas. Ahora de repente no, ahora es música, artistas, ya no les importamos una mierda a los creadores de contenido, se lo digo así de claro. Me he quejado muchas veces de esto y esto se muestra un poco en el YouTube Rewind. Y bueno, gente, no pensaba hacer vídeo, pero quería hacer esto. No voy a monetizar este vídeo ni nada. Espero que por lo menos no me reclamen por copy y me den un strike o algo. YouTube, por favor, tío. Enróllate, que es tu propio vídeo. Y quiero que me pongan abajo en los comentarios qué les pareció. Si les parece bien, si les parece mal, si les parece que debió, que faltó alguien en estos YouTube Rewind. Les digo una cosa, tío. Una cosa súper importante. ¿Cuántos youtubers de gaming vieron ahí? Díganme, de todos los youtubers que salieron, ¿cuántos eran de gaming? ¿Ninja? Que yo conozca y ni siquiera es youtuber, es streamer de Twitch. Es obvio que YouTube está dando de lado el gaming, pero de una manera brutal. O sea, y lo demuestra en su vídeo de YouTube Rewind. Súper triste esto. Me parece súper triste cuando que YouTube está donde está gracias al gaming. Pero bueno, es lo que hay, gente. Un poco triste. Quería hacer este vídeo un poco reivindicativo y quejándome, como siempre. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima. Hostia, voy a morirme.